Muy buenas a todos, hoy os traigo la mejor clase para la MP5, fue compartida en la cuenta oficial de X Defiant, así que no hay nada mejor que podamos utilizar en este arma, y voy a enseñaros todos los accesorios porque de verdad que tenéis que probarla, funciona muy muy bien la clase. Así que vamos directamente con ella, la configuramos y la podéis probar en vuestras partidas a ver qué tal os parece. Así que os comento un poco, ya tengo aquí la MP5, voy a explicaros por qué llevamos cada uno de los accesorios. Y os recuerdo, la skin esta que me habéis preguntado muchísimo, se conseguía durante la beta, una de las primeras betas, es para la MP5 y hace que al ponerle los accesorios no se pierda la forma, lo cual es perfecto, es como debería funcionar una skin, no que le cambies el cañón y se te vaya medio diseño, sino que se mantenga, le pongas lo que le pongas. Vamos a comenzar ya equipando los accesorios y el primero sería en la sección de bocacha el extensor de cañón. Nos va a aumentar un 10% el corto alcance y el intermedio. Y si nos vamos a estadística, vamos a equiparlo primero, pero si nos vamos a estadística, vamos a ver cómo sube de 16 a 18 metros en el rango más corto y de 25 a 28 en el intermedio. Esto es el daño. Y cuanto más daño tengamos con este arma, mucho mejor, en las distancias cortas y medias. Así que le colocamos este accesorio y vamos a potenciarlo utilizando el cañón cromado, que hace exactamente lo mismo que el anterior, pero en este caso le suma un 20% en cada uno de ellos. Lo cual ya sería un 30 y como veis pasamos de tener el rango de 18 de daño en 16 metros a 21 y el rango de 13 de daño pasa desde los 25 metros hasta los 32. De verdad que se nota mucho. Pueden ser solo 5 metros y 7 metros, pero se nota muchísimo cuando estamos jugando y cuanto más alarguemos los daños fuertes del arma, mucho mejor para sus fusiles. La MP5, una de las cosas buenas que tiene, es que dispara muy bien a distancias medias, de hecho de todos los subfusiles es el mejor para disparar lejos, pero con esto lo que hacemos es potenciarla en las distancias más cortas y nos va a ayudar bastante. Vamos a seguir ahora con el riel frontal, aquí vamos a utilizar la empuñadura vertical pequeña, aumenta la velocidad de marcha al apuntar con la mira, es muy bueno aumentar la velocidad de marcha en este juego, se nota un montón cómo nos movemos, muy ágil el personaje, y aumenta la velocidad al apuntar con la mira. Te quita precisión de dispersión, pero eso es de cadera, así que no nos va a molestar para nada. Equipamos la empuñadura vertical pequeña y vamos al siguiente accesorio. La MP5 no dispara tan rápido como los otros subfusiles, pero igualmente te va a faltar munición. Y en este caso vamos a utilizar el cargador rápido, pero el último de todos. Este cargador tiene un 40% de velocidad de recarga, más 5 de capacidad del cargador, y aunque te quita un poquito de velocidad al apuntar con la mira, ya lo hemos compensado con los accesorios. Si le colocamos el primero, no tenemos tanta ganancia de velocidad de recarga, solo es un 15 y no se nota tanto. Realmente el bueno para ir recargando entre kill y kill es este, el rápido, y es el que utiliza la clase que han compartido a ellos y por algo será que lo llevan. La verdad es que se va muy a gusto con ese cargador, no te cuesta nada, te esconde medio segundo y lo tienes recargado, creo que es 1,2 lo que tarda en recargar y es súper ágil. Y nos quedaría solo un último accesorio, que va a ser la empuñadura de tela, para aumentar la velocidad al apuntar con la mira. Y también la estabilidad. Te quita un poquito de control del retroceso, pero es que la MP5 prácticamente no se mueve. Y lo que estáis viendo sería la mejor clase compartida por la cuenta oficial de X Defiant cuando acabó el último torneo. O sea que es lo que estaban utilizando en el competitivo y tenéis que probarla. Yo la equipé y noté un cambio bastante grande porque notaba que la MP5... no iba demasiado bien. Si no funcionaba demasiado bien la MP5, probad esta clase, de verdad, yo creo que así sí vais a poder jugar a gusto con ella, hacer buenas partidas. Y espero que este vídeo os haya gustado, dejadle un buen like como siempre, suscribiros para no perderos nada de contenido de X Defiant. Y como siempre, yo voy a seguir jugando unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo.